dice de esta manera, dice que un día Jesús enseñó esto. Hay un hombre y el hombre es liberado, se le echan todos los demonios fuera, y dice Jesús que Jesús entra a esa casa, Jesús la barre, la acomoda, la pone en orden, la limpia, la deja bien linda, porque es una casa. La vida tuya es una casa, créelo. Tu vida es una casa. Y cuando Jesús entra a tu vida, lo que Él hace es que acomoda el desorden que hay, la barre, la limpia, la deja adornadita, bien linda. Pero Jesús enseña que Él hace eso, pero dice: la casa está, diga conmigo, la casa está vacía. Entonces entramos en el mismo concepto de Isaías capítulo 48 versículo 18. Dios creó el mundo, pero no lo creó en vano. Dios te creó a ti, pero no te hizo en vano. Dios creó el mundo para que el mundo fuese habitado. Dios te creó a ti para que tú y yo seamos habitados. Entonces dice la Biblia que los demonios, cuando salieron del cuerpo de aquel hombre, se fueron a lugares desiertos. Diga conmigo, lugares desiertos. Y dice la Escritura, esto enseñado por el mismo Jesús, hermano. Dice Jesús que cuando el demonio andaba allí en el desierto, él dijo, dice que andaba desesperado, andaba angustiado porque estaba sin cuerpo. Entonces él dijo, ¿cuáles fueron las palabras del demonio? ¿Cuáles fueron las palabras que usó el demonio, hermano? El demonio dijo, volveré a mi casa. Cuando un demonio mira al hombre, no lo mira simplemente como hombre, lo mira por su casa. Todos los que estamos aquí tenemos una casa, ¿sí o no?
¿Sí o no? ¿Cuántos limpian su casa diario? ¿Amén? Le hago una pregunta para que seamos honestos, pero respóndasela a usted mismo. Dígame que usted a diario, todos los días, dice, yo limpio mi casa todos los días. Dígame que usted limpia toda su casa todos los días. Cuando yo hablo toda la casa, es toda la casa. Estoy hablando que usted limpia cuarto por cuarto, closet por closet, caja por caja, como ando. Eso limpia su casa todos los días. La realidad es que no. ¿Quiere que le diga algo, hermano Adonis? Todos nosotros, en nuestra casa, tenemos un cuartito o un closet que empezamos a tirar allí cosas adentro. Empezamos a botar cosas allí dentro. ¿Verdad? Es más, si algún día alguien viene a visitarte, lo primero que usted limpia, ¿qué es lo que es? La sala. Usted se esfuerza por mantener la sala siempre limpia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando dice, ahí vienen los hermanos, viene o vino fulano, ¿usted qué es lo que primero quiere? ¿Qué? Que ellos vean la limpieza en lo que ellos pueden ver, donde usted lo va a atender. Ahora, ¿pero a cuántas de esas personas, amigos suyos, usted le ha hecho pasar a ese cuartito que usted tiene ahí? Ese cuartito, aunque nadie, ni usted mismo quiere entrar muchas veces ahí, también forma parte de la casa. ¿Y qué es lo que quiere Dios que nosotros entendamos? Aquí voy a finalizar. Mire, esto es conciso y claro. Tenemos que empezar a mirar ese cuartito que está dentro de nosotros. Porque dice Dios que Él quiere santificarnos por completo. Y cuando Dios dice que va a hacer limpieza completa, es que se va a meter a esos cuartos que nosotros muchas veces no queremos que nadie, ni nosotros mismos nos queremos meter. ¿Cómo se llaman esos cuartos? Rencor, odio, pecados ocultos, malicias, envidias. Pero Dios dice para su pueblo en este día, yo voy a santificar mi casa por completo. Es la casa de Dios. O sea, usted es casa de Dios, soy casa de Dios. Y dice Dios, si tú no me cedes la llave de ese cuartito, yo voy a entrar como quiera a ese cuartito. Porque te voy a decir algo, la casa no le dice al dueño cómo meterse, el dueño se mete donde él quiere meterse. Dios tiene una sola idea en este día para tu vida y mi vida. Dice, yo voy a santificar a mi pueblo por completo. O sea, Dios se va a meter en tu mundo espiritual. Dios se va a meter en tu mundo almático. Dios se va a meter en tu mundo físico. Y va a comenzar a provocar limpieza. Ahora, ¿qué será que Dios quiere hacer esto? Vamos a ver qué nos dice el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. ¿Por qué es que Dios quiere hacerlo? Bueno, yo le voy a dar dos razones y con esta termino. ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Gloria a Dios. ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Bueno, miren lo que dice allí en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Usa la misma terminología. Dios usa la misma terminología. ¿Cuál es la terminología?
Santidad, santificar por completo. Ahora, ¿por qué Dios quiere santificar a su pueblo? ¿Por qué lo quiere hacer así? Porque dice la palabra de Dios, y Josué le dijo al pueblo, pero esto no es una idea de Josué, es Dios que le manda a decir a Josué esto al pueblo. Y en este día no es idea del pastor Daniel Luna, es la idea de Dios para tu vida, que entiendas este mensaje. ¿Y cómo se llama el mensaje? Dios te quiere santificar por completo. ¿Por qué Dios te quiere santificar? Porque dice allí, santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Está muy claro. ¿Por qué nosotros le oramos a Dios y por qué no estamos viendo las maravillas que Dios quiere que veamos? Porque hay cuartos en nuestra casa que están sucios. Las maravillas de él, hermano. Yo no sé
completo. O sea, en otras palabras, acá quedó claro, hermano, Dios no va a vivir dentro de una casa sucia. Alabamos el nombre de Jesús. Mientras oramos en estos días al Señor, estamos con mi esposa clamando a Dios. Un momento lindo es el que nos da Dios de poder estar juntos. Y ella comenzó a recibir una visión y me dijo: yo veo en el Espíritu, yo veo vasos. Y veo vasos limpios, dice, de un cristal fino. Y veo que Dios llena esos vasos y el líquido que ella es tan claro como el cristal que todavía se puede ver de un lado para otro. Y yo creo que esos vasos somos nosotros, cada uno de nosotros. Y yo creo que esa es la idea de Dios. Dios nos ha creado, no en vano. Dios nos ha creado para que nosotros podamos llevar a Dios dentro de cada uno de nosotros. Somos la casa de Dios. 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 No somos cualquier cosa, somos la casa de Dios. Tú vales más que cualquier ladrillo, que cualquier pilar puesto en esta casa. Esto, tú vales más porque aquí nosotros venimos y Dios desciende aquí. Pero cuando tú te vas para allá, ese Dios de gloria que se manifiesta en este lugar va dentro de ti, va caminando contigo, va hablándote, va a alabarte allí. Gloria sea al Señor. Tú y yo somos la casa de Dios. En tu espíritu está Dios, en tu alma está Dios y en tu físico debe estar Dios. Con lo cual dice la palabra: honra a Dios con los miembros de tu cuerpo. Honra a Dios pensando en lo que es bueno, correcto, honrado. Es el alma. Adora a Dios. Eso es el espíritu. Con el espíritu se adora. Con el alma se honra a Dios. Y con el cuerpo también se honra a Dios. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre gloria. El otro día le hice una pregunta a mis hijos en casa. Y les pregunté esto: ¿cuál es la historia más triste que ustedes pueden encontrar en la Escritura? ¿Cuál es la historia más triste que ustedes pueden encontrar en la Biblia? Y ellos me dijeron: la historia de María. Yo le dije: ¿por qué de María? Porque ella vio el sufrimiento al ver a su hijo Jesús morir en la cruz. Pero le dije yo: eso es sufrimiento, pero en realidad no era sufrimiento, era una bendición, una ganancia. ¿Cómo? Y después me empezaron a decir personajes: Pablo, Pedro. Y yo le digo: no. Hasta que mi esposa dijo: bueno, la historia más triste es la historia de Saúl en la Biblia. Y yo le digo: ¿por qué para ti la historia del rey Saúl era más triste en la Biblia? Porque él fue un hombre llamado por Dios, que experimentó a Dios en su corazón, supo sentir a Dios, ser ministrado de Dios. Dios lo elevó y en un momento de su vida él terminó sin Dios en su vida. Y eso es triste. Significa que la historia del rey Saúl es como una casa que fue usada por Dios, pero luego fue desechada la casa porque no rendía los requisitos para que Dios pudiese quedarse a vivir en ella. En otras palabras, nosotros tenemos que desear ser la habitación de Dios. Nosotros tenemos que desear ser la casa de Dios. Cuando cantamos: ven y llena esta casa de tu gloria. ¿De qué casa estamos hablando? De nosotros mismos, hermano.
como la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Un momento. Y haga como un pequeño análisis de su vida. Y piense: ¿estoy dispuesto a entregarle a Jesús todos los derechos de mi casa, que Él pueda entrar hasta la parte donde Él quiera entrar en mi vida? ¿Estoy dispuesto a cederle a Jesús y poder decirle de verdad: Señor, esta es tu casa, yo no fui creado en vano, yo fui creado para ser habitado, pero antes estábamos siendo habitados por espíritus diabólicos, por espíritus inmundos? Y si tú reconoces que hay alguna cosa dentro de tu ser que te lleva a pecar, no es Dios que está habitando en ti. ¡Abre los ojos! ¿Por qué no orar al Señor y decirle: Señor, yo te entrego toda mi casa, para que usted pueda ingresar y vivir dentro de mí, que yo pueda ser el portador de ti? Le dejo esto para reflexión. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu santa y divina palabra. Reconozco, Señor, aleluya, que te necesito. Dígale: yo te necesito. Yo te doy gracias por el Espíritu que me has dado. Te doy gracias por el alma que me has dado. Y te doy gracias por el cuerpo que me has dado. Y reconozco, Señor amado, que he sido creado para ser habitación suya, templo del Espíritu Santo. Pero hay individuos espirituales que han asediado mi vida y quieren meterse a vivirlo. Señor, en este día, dígale: Padre, si alguno de ellos ha logrado penetrar y ocupar alguna área de mi vida, dígale: yo renuncio a toda impiedad en el nombre de Jesucristo. Y pido que la sangre de Cristo me limpie de toda maldad. Y que tú, Señor, puedas tomar dominio de mi casa, que es tu casa también. De mi cuerpo, de mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. En esta hora, Señor, yo te ruego que traiga la luz. Que traiga la luz. Trae esa luz maravillosa sobre cada casa en este día, sobre cada templo aquí presente en este día, y que tú puedas disipar de nuestra vida y sacar fuera a todo inquilino, Señor, que no pertenece a esta tu casa. Señor, santifícame. Quiero estar completo en Jesús. Santifícame por completo. Dile a Jesús en esta hora: yo te entrego mi espíritu, yo te entrego mi alma, yo te entrego mi cuerpo. Entrego todo mi ser a ti, Jesús, a ti, Padre, a ti, Espíritu Santo. Tómalo, vive en mí, habla en mí, muévete en mí, decide en mí, trabaja en ti, haz todo lo que tengas que hacer para yo alcanzar la estatura de ese varón perfecto que habla la Biblia, creado a la imagen de Dios. Yo bendigo a tu pueblo en este día, Padre Santo, y te ruego que tú nos des la fuerza, porque tu palabra dice: santificaos, porque mañana Dios hará maravilla entre vosotros. Gracias te doy por las maravillas que va
vas a comenzar a manifestar en medio de nosotros. Te doy gracias por las maravillas que ya estás manifestando en medio de nosotros. Te doy gracias porque este pueblo verá al Dios de las maravillas a través de la santificación completa. Gracias te doy, Señor. A ti